actualmente la escuela está en un nivel bajo, ¿verdad? Se está trabajando obviamente en la preparación para tratar de levantar el nivel de acuerdo a los a cómo nos han evaluado. El nivel educativo de nuestras escuelas es de un término medio. Tenemos un 8.2 en promedio lo que tenemos los DACAS. Hay asignaturas que se elevan y en otras estamos muy bajos. Y desgraciadamente en las dos materias, poco de los muchachos, que es español y que es matemática. Pues intermedio, no es muy alto ni muy bueno, porque hay maestros que les falta también capacidad para dar las enseñanzas a los alumnos. Bien, tenemos maestros, hay maestros competentes, ¿no? También hay maestros que yo sí lo vean, pero todo está bien, está dentro de lo normal. Yo creo que lo hemos demostrado también con varios amigos que está bien la escuela en cuanto a educación y a maestros. ¿Sí? Pues mira, tratamos de que las clases sean prácticas, ¿no? Y de que los conocimientos sean significativos. Siempre se les ha hablado a los maestros de matemáticas que los conocimientos sean los que ellos van a utilizar en su vida, los que les sirvan en su práctica. Que empiecen a razonar. Por ejemplo, un tema X, que lo razonen. Ya que lo razonan, ejercicios, la práctica. Para mí la práctica es muy importante. Ya cuando un alumno razonó algo y está practicando, ya, es casi seguro que ya se le quedó y se empieza a motivar. Pues los laboratorios es allí en donde es el crisol, podríamos llamarle de esa manera, el crisol donde todos los conocimientos, todo lo que el maestro enseña, todo lo que el alumno investiga, todo lo que la tecnología nos lo dice, ahí podremos ponerlo realmente. Un laboratorio ya te permite que no deje las matemáticas en un papel. En un laboratorio ya pones los pies en el suelo, aterrizas lo que estás aprendiendo en matemáticas o en ciencias, química y física, ahí haces tus experimentos, ya entendí. La verdad no, la verdad, siendo sincero, no. Si acaso a veces estamos batallando desde hace mucho tiempo para que nos provean de internet, para que la escuela esté digitalizada. Y desde esa perspectiva no tenemos las herramientas, tenemos que hacerlo, trabajarla ante mí. Sí, tenemos un laboratorio de ciencias, más que nada tenemos el edificio, ¿verdad? Pero el equipo es muy pobre. Cuando tratan de traer las cosas, cuando las ocupamos, las consigo. Pues tenemos una de química que a veces le bajamos a hacer los experimentos. Pues cae que el profe le indica. Ahí se ven los resultados, ¿verdad? De resultados poco halagadores, porque
estamos trabajando con muchas carencias y eso nos limita en los proyectos que tenemos para los logros. ¿Qué importancia tienen los laboratorios? Pues es bien equipados. Si bien equipados, ese laboratorio sería una herramienta excepcional para mejorar los gustos que tienen los muchachos por la ciencia, ¿verdad? Pues perjudica la manera de aprender con un laboratorio y así para aprender mucho más fácil y con más entusiasmo con un desarrollo. Porque muchas veces no lo entiendes, o sea, por más que te lo explica y explica, o sea, no lo puedes captar bien, pero ya si fuera más avanzado con los instrumentos adecuados, pues ya mucho más para ti, más fácil y para el maestro también. Pues sería más motivante para los alumnos. También. Sí, porque ya te dieran más ganas de entrar a la clase. Si ves las matemáticas en un cuaderno, prefieres voltear hacia otra parte. Sí. Ya si ves los instrumentos y ves el laboratorio, como que te entusiasma a averiguar de ello. Y ya no te da tanto miedo a aprender matemáticas. Porque no la comprenden. O porque tal vez sus maestros no se le dan entender. O simplemente se cierran y dicen, es muy difícil para mí, no puedo, y ahí se quedan. ¿Y tú crees que sí puedan? Sí, todos pueden. ¿Por qué? Porque yo pude y mis compañeros pudieron. Yo creo que todos podemos, solo que con él un poquito de miedo. Hombre, pues estamos bastante entusiastas por lo que podamos obtener de parte de ustedes. Yo he estado en dos eventos con ustedes y me ha gustado bastante, me ha llamado mucho la atención. Y máxime que si en nuestras escuelas, específicamente en esta, 71, en donde tenemos 8 muchachitos que están representando, yo digo que a la zona 4 de Guaymas en Palo, ¿verdad? Yo felicito a los maestros jovencitos, a las jovencitas, al maestro, a los maestros, a la escuela en sí, y yo les agradezco de infinitamente el apoyo que nos están ofreciendo. Por eso es que pienso que esto le hace falta, no solamente a estas escuelas, sino que a todas las escuelas del país, yo diría, porque debemos avanzar.